Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Me acabo de levantar de echarme una siesta. ¡Sí! Vengo con un pedazo de haul de Shein también. ¿Qué os vais a poder encontrar en este haul? Hasta luego. ¿Qué os vais a poder encontrar en este haul? Pues ropita para estar por casa bien cómoda y bien mona. Una faldita, unos jeans que me quedan de muerte. Todo se ha dicho. Unas botas altas, bueno, altas por la rodilla más o menos. Camisetas así chaquetitas, un abriguito. Bueno. ¿Qué nos digo más? Empezamos. Si escucháis algo, un ruido, es que hoy hace muchísimo viento, pero era el único día que tenía para grabar, así que, sorry. Y lo segundo, el Black Friday viene, las ofertas de Black Friday están ahí esponjositas, hasta un 85% de rebajas que van a poner en Shein, así que yo las aprovecharía. Y de paso os digo que mi código es 415, que con él siempre tenéis un 15% de descuento sin mínimo de compra, así que aprovechad porque yo ya he hecho pedido. Y bueno, como sabéis, este vídeo es una colaboración, ellos me mandan las prendas, yo no pago nada y entonces yo las enseño y pues ellos consiguen pues visualizaciones y tal, y yo pues ropica gratis, chica, que está guay. Empezamos por lo primero, que es un conjuntito de estar por casa. Abajo en la cajita de información tendréis enlaces y talla que he cogido. Es un conjuntito para estar por casa de camiseta, así de manga larga, y de pantalones. Espérate que lo saque. La camiseta tiene pinta de ser de un larguito normal, un poquito más a lo mejor. Y los pantalones son tal que así. Y son súper elásticos. Mira, esto sí que os puedo decir que me cogí la 1XL. Y vamos a ver cómo nos queda. Y bueno, así es como queda. Madre mía, qué cómoda estoy, por favor. La camiseta es súper ancha, los pantalones también. Voy a bajar un poquito la cámara porque si no, no vais a ver nada de nada. Vale, aquí me lo veis mejor. Los pantalones súper anchotes, súper cómodos. Son bastante larguitos, yo los llevo por aquí. Pero vamos que... ¿hola? Vale, para que os hagáis la idea de que vais a ir muy cómodas con este conjunto de ropa, me encanta. Y me gusta mucho el colorcito porque no es el típico negro que, a ver, yo tengo dos bigas y todo se llena de pelos, tú ya sabes. Pero no es el típico negro ni gris, es un tono así entre verde, verde así como muteado, que me mola un montón. Yo a este conjunto le doy un 10, de verdad. Madre mía, qué comodidad, por favor. Súper cómodo, súper gustosito. Y no es de los que da muchísimo calor, cosa que agradezco porque yo al final en otoño o invierno prefiero estar con agua así y luego la bata encima que con uno que tenga que hacer así porque me muero de calor. Lo siguiente que me voy a probar van a ser los jeans con una camiseta. La camiseta en cuestión es esta de aquí, que es manga corta, pero bueno, cuando me la pedí hacía más o menos un buen tiempecito, ahora ya un poquito menos. Es esta, que es de la gama de Moft. De la gama esta más premium que tiene Shein. Y bueno, se nota muchísimo tanto en el packaging, porque viene en una bolsita más especial, mejor dobladita y tal, y en la calidad también, así que me la voy a poner y os enseño. Y la voy a conjuntar con estos pantalones. Me la iba a probar con los jeans, pero creo que vale la pena probarlo con estos pantaloncillos, que son también de la gama esta. Esta es la gama que os digo, que es la más premium de Shein. Y bueno, todas las prenditas de esta marca vienen con su etiqueta, que la cual vamos a quitar. No puedo. Y estos son unos pantalones palazzo, súper largotes y súper de pata ancha, que los vi y dije, va, yo esto lo tengo que probar. Yo creo que me van a quedar súper altos, pero vamos a ver qué tal quedan las dos prendas. Ya estoy aquí con vosotros, me flipan las dos cosas, por favor, qué cosa más bonita. La camiseta, el top este, tiene un escote muy mono que como veis acaba así, no sé, está súper bien rematadito. Las mangas son súper cómodas, dan de sí, es tejido elástico. Y luego, pues la parte esta del cuellito, tienes que como que doblar esto un poco para que se quede de la forma que se supone que se tiene que quedar. Y chica, ¿quién es que te diga? Hace un tipito muy mono. El top es bastante normal de largura, aunque yo seguramente me lo pondría remetidito por aquí, pero un poquito sacadito, así, más casual. Y bueno, los pantalones tienen gomita elástica por detrás, me quedan perfectos, incluso igual una talla menos podría haber valido. Estos son de la sección de talla grande de la gama premium. Tienen por aquí un cierre, pero que, vamos, que al ser elástico por detrás no me ha hecho falta utilizarlo, ya os enseño qué tal quedan. Y bueno, quedan tal que así, la verdad es que súper bien.
me llegan hasta aquí y de largo súper bien. Yo mido 1,64 más o menos. Me parecen unos pantalones de muy buenísima calidad que los llevaré seguro, pero vamos, segurísimo. Y estos son los típicos que con cualquier tipo de bota quedan súper bien. A la camiseta le doy un 9, le daría un 10, pero que esto no esté cosido, pues me da un poco de rabia, pero es súper bonita, ya lo veis. Y a los pantalones les doy, de verdad, un 10, totalmente. No eran de los más baratos, pero os aseguro que esto vais a una tienda del grupo Inditex y decís, son de ahí. Y es que cuelan. Y además son súper cómodos porque tienen un poco de elástico, mirad, tienen un poco de elástico. Pero tú los miras y no parecen de estos elasticuchos, sino que parecen de muy buena calidad. Así que recomendadísimos, total. Ahora me voy a probar los vaqueros, que son estos de aquí. Los jeans, que estos ya me los he probado para ver si me cabían, para no venir y hacer el ridículo, la verdad. Y sí que me caben. Y estos creo que son una 2XL, si mal no recuerdo. Son así con unos rotitos a esta altura, de cremallerita. Y luego por atrás son muy normales. Me los voy a poner con un jersey que también me he probado ya, que me flipa, que es esto de aquí, que diréis, Cintia, todavía no cabes, todavía no cabes. Pues sí que quepo, señora, sí que quepo. Así que vais a ver el cambio en 3, 2, 1. Bueno, este jersey me flipa. Lo único que tiene un pelín malo, porque me he visto en el móvil, y es que transparenta un poco lo que tiene debajo. A ver, no me queda pequeño ni nada, lo que pasa es que es un jersey de estos que tiene el punto muy sueltito y entonces, boing, estira. Entonces, lo que es el jersey, a mí me gusta mucho la forma, el tono que tiene. Uy, la Siri que se ha rayado. Os decía que me gusta mucho el jersey, el tono que tiene, el corte que tiene, porque no llega a ser crop, pero es cortico, así que está bastante guay. Las mangas me flipan, o sea, así no parecen nada, pero luego se abre hasta aquí. Con lo cual puedes hacerte ahí tu panalito cuando tiene frío y quedarte así. Bueno, lo único que no me gusta es que se transparenta un poco y que por aquí hay como puntitos, que no sé por qué, hay como puntitos alrededor que no entiendo, porque solo están en la zona de la manga. Pero bueno, aparte de eso, me gusta muchísimo, me lo pondré con una camisetilla interior debajo, iba a decir encima, pero no. Con una camisetilla interior debajo, así en un tono piel para que no transparente. Ahora mismo llevo un sujetador gris, sí, así deportivo. Y bueno, y los vaqueros son estos de aquí, que ahora mismo estoy inmovilizada porque me va a venir la regla, pero me caben, me entran bien y bueno, incluso hay sitio, ¿sabéis? Al tener el elástico por detrás se adaptan muy bien a lo que es la zona de la cintura y eso me gusta mucho. Y luego los rotos, espérate que bajo, que sé que no me veis. Luego los rotos quedan a la altura un poquito antes de la rodilla y el largo no queda muy largo, ¿vale? Para que veáis. No son los vaqueros más largos de la historia, pero no están mal. A ver, para ponértelos con unas deportivas y más o menos a la altura y tal, no, van a quedar un poquito cortos. Pero no obstante me gustan mucho porque yo estos los quería llevar con las Converse estas de plataforma, que me gusta como queda así un poco chunky con estos un poquito más subido de corto. Y bueno, me gusta mucho porque me estoy muriendo de calor. Al jersey yo le daría un 7 porque me fastidia que sea transparente, que no lo pueda llevar así, porque si ya tengo calor así pues con una camiseta interior debajo, si sois muy frioleras os lo aconsejo. Y me parece súper bonito el tono este, tengo que comprarme más cosas de este tono fucsia. Y a los vaqueros les doy un 8. Vamos ahora a por lo siguiente, que es una especie de blazer. Yo me la cogí pensando que iba a ser una blazer, es una especie de abrigo de pana. Escúchame, para acabar de morirnos de calor, pues eso. Es la talla 1XL y pues es el típico abriguito de pana, así más arregladito. Yo me creía que era una blazer oversize, que de hecho creo que lo ponían como blazer oversize, pero escúchame, que yo lo voy a dar uso igualmente. Tiene sus sombreritas, pero tampoco son tan a tope y ya se me ha llenado de pelos solo de estar colgado, ¿vale? En un burrito que tengo yo, solo de estar colgado ya se me ha llenado de pelos de perro. Así que no quiero ni pensar cómo será luego. Bueno, el problema de las mangas también es que salen, ¿vale? A
Ah, las meteré por dentro. Madre mía. Vale, Detalla me está súper guay. Oye, escúchame. Está muy bien, Detalla. Incluso me está grande. A ver, es que es oversize, cinte. Vale. Detalla, me lo abrocho. Me lo veis. Súper oversize. Bastante grande. Tiene los bolsillos, pero están cosiditos, aunque cortarlos. Me parece muy mono, la verdad. Sí que es verdad, pues que busca ese efecto más grandote. Los hombros, no sé si me convencen. Creo que, no sé, no me favorecen del todo. Pero es un abrigo guay, oye. Para ir a la típica cena de Navidad y tal. Luego dejártelo abierto. No sé, no está mal, ¿eh? No está mal. Hace un poquito de ruido el forrito. Pero no está mal. He tenido un montón de blazers de Shein. Y esto yo no lo calificaría como blazer en sí, un poco más abrigo blazer. Pero es de muy buena calidad, me ha gustado. Lo único que ya sabéis, todos estos tejiditos pues se les pega todo. Así que si vives con dos virales como yo, pues no. Ahora me voy a probar una camiseta que ya la he estrenado. Sí, soy un poco perrinchi. Esta camiseta tan mona. El cuellito es muy parecido a este, me encanta ese tipo de cuellos. Y luego tiene unos volantes por los hombritos. Me la pongo y os lo enseño. Y bueno, la camiseta a mí me parece una pasada. Si la hay en más colores, yo creo que voy a hacer un pedido solo para comprarme este tipo de camisetas. Porque con esto y unos vaqueros ya vas vestida. Tío, es que ya vas vestida. Es así tipo canalé, ¿vale? Está súper bien. Es de estas camisetas que deja un poco respirar. Mirad, los volantitos, súper monis. No me digáis que no. El cuellito así me parece una monada. Y son de un largo muy normalito. Ni muy largas ni muy cortas. Está muy bien. Yo las llevé el otro día con una faldita negra y oye, la más de cookie. Me parece una pasada. A esa camiseta le doy un 10. Y si lo hubiera más colores, vamos, arraso, chaval, arraso. Ahora lo que os voy a enseñar es una falda que me queda un poquito grande, ¿vale? Es esta de aquí, es así plisadita, es cortita, es así tipo minifalda. Y yo la cogí pues pensándome que me iba a quedar hasta pequeña. Así que me he llevado una sorpresa. Y nada, tiene una cremallerita por aquí, no es elástica, pero sí queda bastante talla y ahora vais a ver cómo me queda. Vale, ya la tengo puesta, cremallerita hacia atrás y mirad, así no me gusta nada cómo me queda porque justo parte en mi parte más ancha, que son las caderacas. Yo la cogí con idea de ponérmela así, que así me gusta mucho cómo queda. Problema, pues que me sobra bastante y se me cae para abajo. Entonces... seguramente me la pida con mi dinero y me pida una talla menos. Y esta se la dé a una amiga, a ver si le mola. Y oye, es que me parece muy mona, me parece buenísima. Y es que espérate. Esta vez me han dejado pedirme botas. Miren esta bolsa tan super hiper fashion. Son estas pedazo botas. Hola. Son unas pedazo botas enormes. A ver, no pesan nada, lo cual está bien, pero no son unas botas de super calidad, ¿vale? Son así de polipiel y por aquí tienen tipo calcetín, pero calcetín gordo, ¿sabes? Son elásticas, tienen el cordoncito este y que me las cogí en un número 40. Me probé la izquierda y me quedaba un poco grande, pero también es verdad que mi pie izquierdo es más grande. Así que, no sé yo. Voy a probarme las dos y os enseño. Ya estoy aquí con mis botas que hacen cuic, 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 cuic. Bueno, la faldita le he tenido que enganchar una goma del pelo así. Y claro, ahora se me sube para arriba y casi se me ve el culo. Pero bueno, ya os enseño las botas. Están muy chulas, pero es que me quedan grandes. A ver, son tal que así, me quedan súper bien. Si tuviera el gemelo un poquito más grueso, no me cabrían. Son muy bonitas. Son muy, muy cómodas. Lo doy para atrás. Y quedan súper bonitas. No se cae para nada esto de aquí porque queda bastante apretado. No sé si oís. ¡Pah, pah! Y bueno, yo me las pongo tipo media, lo arremango y pongo el pie. Un número menos me habrían quedado súper bien. Pero ahí está la cosa. A mí me gusta mucho el efecto que tiene. Son calentitas. No pesan nada. Yo creo que para un rato... están súper bien. Quizás para una jornada laboral entera igual son un poquito too much,
pero está muy bien, me gusta mucho. Y esto me lo voy a poner. Es que el pie izquierdo yo lo tengo más grande que el pie derecho, entonces el pie derecho me queda casi bien, pero el izquierdo me queda grande, así que no sé si solucionarlo, hacerla del calcetín gordo o no. Bueno, en fin. Me queda solamente una cosita para enseñaros, y es este conjuntito que yo le vi a Laura y a Anés. O sea, Laura, esto es por tu culpa. Que es que le quedaba tan mono, tan cookie. Y consta de un top así cortito, con florecitas bordadas, y la chaquetita también creo. Me la voy a probar mismamente con la falda y os digo. Vale, el top es tal que así, súper cortito pero muy cookie. Se adapta muy bien. Yo he tenido otro conjunto de estos y se quedaba mucho más bombacho. Este queda muy guay. Muy bonito, muy bonito, preciosísimo. Y ahora la rebequita esta, que yo la veo de muy buena calidad, creo que de las que tengo, de los conjuntos que tengo, es el que más me gusta. Y, a ver... ¡Ay, qué cosa más mona, por favor! Mirad, me encanta. Ya estoy enamorada de otra cosa de sí. Y bueno, a esto, a este conjunto, yo creo que le doy un 10 también. Sé que me estoy pasando mucho en este haul, pero es que mira, es que hasta se aguanta bien. Queda mono, las florecitas están ahí bordaditas. Mira qué cosa más mona, me parece muy, muy, muy bonita. Muy bonito todo, oye. Así que nada, ahora decidme en qué os he provocado yo ansia viva. Pues creo que os sabe. Qué mono es esto, por favor. Ah, bueno, que no lo he dicho, tiene botoncicos, pero vamos. Que yo esto yo creo que me lo pondría abiertito porque es lo mono que se vea que vas super hiper mega conjunta. Como veis, muy mona. Es que es buenísima. Para ahora, para otoño, me parece espectacular. Incluso para primavera o para invierno con un cuellecito o algo así de peletes, súper bien. Y bueno, ahora os toca a vosotros y a vosotras decidme en qué os he causado ansia viva, que a lo que os sabe. Vais a picar en Black Friday, contadme qué os vais a comprar, qué hay en vuestra wishlist de Black Friday, que lo quiero saber, porque yo no tengo claro qué poner en la wishlist. Acordaos también que tenéis mi código de descuento, que ya os lo he dicho al principio, soy un poco pesada, es 415, ¿vale? Que tenéis el 15% si mínimo de compra en Shein de descuento en todas las categorías, tanto en ropa como en papelería, que Omegle tiene unas cosas preciosas, como en cosas de casa, de todo, mira. Y nada, yo os dejo ya, me voy a cambiar, me voy a poner el conjunto de estar por casa aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. No os olvidéis darle like si os ha gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.